Hey, good night, guys. How are you? Good night, everybody. Good night, Nelson. Good night, Pablito. Good night, Mervin. Good night. Good night. George. Good night. Good night, teacher. Hey. It's really weird, right, to have you on Fridays, right? Es raro tenerlos en Fridays. Si me duermo. Si me duermo, te despierto. I will wake you up. Tengo sueño, mucho sueño. ¿Sí? Ya somos dos. Sí. Yes. Aunque no creas, a esa teacher le toca pesado. Se le nota el cansancio. ¿Verdad? En los ojitos, vea. Híjole, sí, por más make-up no funcionó. No, bueno, en realidad no tengo make-up ahorita. No. Al natural, así como digo yo, al natural. Sí, ¿verdad? Ya ves. Sí. Es que mi trabajo es más acá, sí. Definitivamente. Uh-huh. Y eso que pero no. Pero ahora ya se nota el cansancio. Ya se nota. ¿Verdad? Sí. No, a mí en la cansancio se me nota desde la mañana. ¿Sabes una cosa? Hoy, te lo juro, que pensé que hoy es sábado. Y cuando estoy viendo, y eran como las 6:30, y yo, si hoy no es sábado, ¡lum! Y me empiezo a levantar y empiezo a dar vuelta y ya. Es sábado, pero chiquito. Ah, de verdad, ah, sí, ¿verdad? Mira que mejor mis mascotas ya estaban en sus spots que yo. Sí, mis mascotas trabajan conmigo. Entonces, ellos ya saben, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría duerme conmigo. Pero ayer se le mojó la cama a Whisky. Ah, no, no fue ayer. Fue antier, cuando llovió fuerte el miércoles. Se le mojó la camita a Whisky. Entonces, ni modo, ¿verdad? Tuvo que dormir en el sillón y él bien fresco, un sillón para él solito. Bien playa se veía el gordo. Pero el otro sí se vino con nosotros. Ah, ese chestnut. Entonces ellos ya saben que todas las mañanas ya cada quien tiene su, en la otro cuarto hay otra cama. Entonces ellos, cada quien tiene su pedacito. La gatita está en el fondo, Whisky está por la ventana, chestnut está cerca de mí, cada quien tiene su spot. Su spot le decimos al espacio. Uh-huh. Por ejemplo, cuando usted está en una oficina, y entonces, ¿se acuerda que a veces en los call centers como que está dividido, así como en el Seguro Social, que está dividido como por casetas? Sí, ¿sí? Por cuadritos. Por cuadritos, así como cuando vas al banco, ¿sí? Que están por ventanillitas. Sí, entonces, cuando uno quiere decir que su espacio es su spot, ¿sí? Quiero ver, déjenme ponerlo acá, spot. Spot es el espacio suyo, donde nadie más toca, ¿verdad? Su spot, su asiento, su lugar, por decir así, ¿ya? So, my spot. ¿Sí? My spot. My spot. Sí, te conté al final. Porque si lo pronuncias con P, es como pop, como cuando hacen las palomitas de maíz. Pop, 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 pop. ¿Sí? Entonces, pues es spot. Spot es su espacio, que nadie más ocupa. O por ejemplo, cuando usted va a querer hacer una cita, digamos, ¿verdad? Digamos. Aquí no sé cómo funciona eso de las joyerías, pero allá sí se hacen citas. Si usted quiere ver, por ejemplo, lo que estábamos viendo la vez pasada, engagement ring, wedding band, o si por ejemplo quiere ir a ver una jewelry, unos aritos o algo para comprarle a alguien. No, hay unas stores que se les dice retail stores, que son stores que usted puede entrar y como mirujear, por decir así, ¿verdad? Sin comprar. Pero hay otras stores que son non-retail stores, donde usted no puede solo mirujear, sino que tiene que ser como una cita. Entonces, cuando usted dice que no hay citas disponibles, there are not spots available. O si usted, por ejemplo, dice, oh, there are not appointments available, ¿verdad? Porque cita es appointment. Ya les vamos a poner acá. Appointment. Appointment o appointments, si lo va a hacer en plural, ¿verdad? Appointment, se le acabo de poner
Ups, me fue el 1 en vez del signo de admiración. A ver, vamos a appointment. Ya ven que yo estoy más para allá que para acá. Appointment. Pues en su defecto le voy a poner la S. Le voy a poner la S entre paréntesis por si usted, por ejemplo, quiere ponerlo en plural. Appointment o appointments, dependiendo, ¿verdad? Si son citas. Entonces, cuando usted dice there's no spot available, decir que no hay chance, pues. No, o sea, estamos tan topados. Cuando alguien dice topado, está full booked. Full booked. Entonces, there are no spots available so far. No hay ningún espacio disponible para usted. Cuando dice como que está topado, en otras palabras, cuando usted va al cine y usted dice ya no hay entradas porque ya prácticamente todo se vendió. Entonces usted dice full booked, ya topado. Cuando va en una aerolínea y quiere comprar un vuelo y ya no hay espacio, full booked. ¿Sí? Book. Así booked. Se pronuncia. No se booked. Pronuncia la. No book. Booked. Booked. Es full booked. Ajá. Que está booked. Topado. Sí. Y ya no hay espacio. Eso es para cualquier cosa. ¿Sí? Cuando va el doctor, mire, y puedo llegar el miércoles, fíjate que el doctor está topado de citas, full booked. Tiene available, ¿sí? Hasta la siguiente semana, tipo 3 de la tarde, va, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya, ¿me entiende? Ve que usted aprende una palabra nueva every single day. Ajá. Spot, appointment o appointments. Y si hay espacio, usted dice. Hay espacio del lugar, por ejemplo, se dice there is availability on pam pam pam. Usted dice hay disponibilidad en punto suspensivo, vea. Acuérdense que ponemos on porque si vamos a ocupar un día de la semana, on Wednesday, on Thursday, ¿sí? Acuérdense que son cuando son días de la semana on, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las prepositions of times? Okay, entonces on. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Available. Available. Available, o si usted quiere decir hay disponibilidad, there is availability on. Availability es disponibilidad. Available es disponible. Availability. Uh-huh. Availability. Ajá. Availability. Hay disponibilidad. Y si usted quiere decir hay una disponibilidad, there is an availability. ¿Recuerda? Usted le quiere poner una. ¿Te acuerdas un determinante? An availability. Muy bien. Ricardito, welcome. Edith, Karen. ¿Quién más está? Julito, Oscarito, Naftali, María del Carmen, and Roxy, and Gilmita. Yeah. Están aprendiendo varias cosas, ¿vean? ¿Ya ven? Uh-huh. Son palabras que son súper importantes. Por ejemplo, ustedes a veces, Pablito, tal vez, ¿verdad? Que él es abogado, entonces él tiene que hacer citas, ¿verdad? Ya sea con sus clientes o a veces en la PROCU, ¿verdad? O en algún juzgado, etcétera, etcétera. No crea así más o menos ese vocabulario. Ah, sí, ya vi. Es que mi hermana es abogado, por bien, eso. Sí, nos tiene bien ubicados. Sí, no, lo que pasa es que mi hermana es abogado, por eso es que más o menos. Ah. No, solo que ya no vive acá, vive por otro lado. Ok, entonces por eso es que más o menos tengo el rollo, ¿verdad? Claro. Sí, cuando la acompañé una vez, me dice, estaba estudiando en la U, me dice, te vas a ir con tacones, con falda larga, y a mí que me encanta andar así, me fascina, bien oficina. Vaya, le digo, está bueno, que me arrepentí de haber llevado chanclas porque después no aguantaba los pies, ¿verdad? Pero es bien importante, porque si no es así, si no vas así, te pueden confundir con el reo y te agarran, ¿verdad? Exacto, sí. De hecho, ¿sabes? Una vez, te cuento un rollo, mi hermana tenía un compañero súper inteligente y todo, que también estaba estudiando con ella para abogado, pero resulta que el chamaco era así bien renegado, ¿no? Con su moto, con su jacket de leather, de cuero, ¿verdad? El cabello largo, así como Lorenzo Lamas, ¿verdad? Y va a creer que le preguntó cuando iba al juzgado, bueno, ¿y quién es el reo? ¡Ah! Y yo me mataba de la risa, porque en teoría él tendría que ser el abogado, ¿no? Pero es que como no iba como medio presentable, ya lo estaban confundiendo. Así que créame que es importante ir así. Es determinante. ¿Verdad? Sí, yo claro. Sí me di cuenta, claro. Pero yo sí, me mandaba de la risa. También,
También habla mucho de la personalidad de cada Ah, quien, no, pues ¿verdad? sí, lo que pasa es que si sos abogado tenés que ir decente, si no, entonces ¿en qué andás? Correcto, ¿Verdad? sí. Bien chistoso, ese fue uno de los bloopers de la U. Hace mucho tiempo. Back in Sí. 2004, imagínate, del 2004 yo salí de la U en el 2004. Sí. Ah, pues casi igual, yo salí en el 2005. Pues le gané. Pero yo entré a 16 años y medio. Ah, no, yo entré ya viejito. No, ya chamacón, ok. Sí, Sí. no, dio 16 años y medio y salí de 22 con todo y tesis. Oh. Sí, pero mi madre me dijo, ¿usted estudia? Usted estudia. Récord. Híjole, mano, por el amor. Era una presión terrible. Sí. Pero salimos a tiempo. ¡Uf! Hace un Sí, montón. claro. Sí, ya. También estaba ya chame. Pero me molestaban, ¿eh? Porque ponían en las pancartas chupetes y mamilas y todo, como que éramos los chamaquitos, ¿verdad? Yo, qué Sí. bárbaro. Sí, Los sí, bebés de la clase. sí. Exactamente, exacto. En la UCA. Ajá, ahí estudié yo, la UCA. Qué Y de genial. ahí salí. Está Sí. bien, qué Y mire, bonito. no tengo ni una cana, aunque me Sí. tronaron las neuronas. No, en Dice, está serio. joven, sí. Creo que va a tener canas. Pues ni tanto, ¿eh? Ya me cantan la canción de Arjona, pero no. No, 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 pero en serio, o sea, yo sí me pinto a veces el cabello unas luces o algo así, ¿verdad? Porque aquí donde nos ve, me fascina ser niña porque vea que di que uno es bien coqueto y bien chévere, le Ah, encanta pues uno claro. arreglarse y todo. No, Entonces, la feminidad es no, bien olvídese, especial. uff. Así es. Por lo menos yo unas dos veces al mes yo me voy al salón a hacer mis pies y mis manos, me encanta. Claro, Así sí. que relax, ahora un cachito y el relax, ahí va el Teacher's Day, ¿verdad? Con el spa y todo, bien, bien cabal, y el spa. Pero en serio, yo no tengo ni una cana. Sí. No, en serio, ya es Zule, I don't have it, no tengo ni una cana, ni una. Yo tengo desde los Qué 18. dicha. Sí, desde los 18. Fíjate que Sí, yo creo que cuéntanos. mi familia no es canosa porque mi madre y mi abuela, una murió a los 73 años y yo el otro a los 75, pero para la edad que tenían y para todo lo que había pasado, tenía más canas mi esposo que ellas. Chico. En serio, más canas tiene Ya el wiki, güa. ¿cómo se llama? Genético. Exacto. Estos son los genes. Mi abuelo tiene 95 años y para la edad que tiene no tiene tantas canas. Entonces yo creo que por ahí viene la cosa porque yo canitas Claro. no tengo. Sí. Qué chivo, ¿verdad? Égala. Sí. Así que me dice, Sí, ¿usted se pinta el pelo porque quiere cubrir las canas? Pues no, les digo yo. Es égala. más, yo añoro, así, añoro tener el cabello blanquito. Blanquito. Así, pero blanquito lindo era ese, porque yo vi una señora tan linda con cabello blanquito y los ojitos bien lindos, entonces se ve bien chévere. A mí me encantaría tener cabello blanquito, 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 pero no me voy a poner morado. No, 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 no. Yo ahí voy a dejar al natural. Lo uno, tal vez unas que mechitas plateadas a lo mucho, unas luces plateadas, pero de lo contrario, nada que ver. Pero te apuesto que yo llego a los 70 y ferias y no tengo ni una, o sea, ni, no, no, no tengo el pelo todo completo para ponerme, pues. Eso que quiero, ¿verdad? Yo creo que yo no voy a tener muchas ganas. Galán, Pues dicha. no, no, fíjate, que me encantaría tener canitas. Dicen que son parte de la sabiduría, ¿verdad? Ah, no. ¿Sí? Así dicen, así dicen. No, lo que voy a hacer tal vez algún día es que me voy a dejar crecer el cabello bastante. Lo tengo súper largo, súper largo. Sí. Creo que me llega un poquito casi ya a creer. Sí, yo creo que si me lo plancho bien que me llega a la cintura. Sí, pero fíjate, sí, y me ha costado un mundo, porque eso fue, yo siempre me lo cortaba estilo Rihanna, o sea, chiquito, ¿verdad? Y toda la cosa, pero me dice una vez una amiga mía que es más jovencita y que debe creer, tiene como unos 2 o 3 años de casada, me dice, déjese lo largo, que no sé qué, y he sufrido, más que todo por los calores he sufrido. Pero bueno, ahí está, ahí ya la tengo el arco. Mi cuñado, ellos viven en Costa Rica, o sea que estamos hablando con Costa Rica la vez pasada con Pablito. Él tiene el cabello, Costa pero, Rica. ajá, y mi hermana también, pero lo tienen larguísimo.
Haz de cuenta en caso que es Bob Marley. pero sin los rastas, vea. Sin los rastas. Pero es que lo que pasa Bob es que allá Marley. En Costa Rica hay fundaciones para donar el cabello para los niños con cáncer. Entonces, lo que hace él es dejárselo crecer, pero hasta abajo de la cintura, y no se le pone, no le pone ni un tinte ni nada. El cabello de él es negro, 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 negro. Y tampoco no tiene canas. Pero es así como Bob, ¿no? Como colochito. Entonces, se lo deja crecer y sale una cola, como que fuera caballo, una cola, pero larguísima, larguísima. Y se lo llega a tener como, tal vez como Julito, se lo corta. Le puede tener la gran melena y eso pues lo donan a la fundación. Entonces eso hacen ellos. Yo por eso es que no puedo, porque el cabello no tiene que tener ninguna tintura para que lo acepten. Tiene que ser así al natural, entonces pues ni modo, ¿verdad? Me tiene que caer todo otra vez. Sí, bien cabal. Nacer ya limpio. Sí, tiene que ser así por todo lo que ellos hacen para coser, y a veces cuando está tinturado dicen que la hebra no es tan fuerte, entonces es por eso. Sí. Vamos a donar a Wiki entonces, que se sienta natural. ¡Ah! ¡Hay un chuchito! ¿Ves? Acabo de ver el chuchito de Santiago. Perdón, el chuchito, el perrito de que tiene Santiago. Es que si uno no habla bien el español puede dar a entender otra cosa, ¿verdad? Sí, se puede interpretar mal. No, ¿sabes que una vez mi padre se llamaba Alfredo? Y entonces mi abuela te había dado aguacates y toda la cosa. Bueno, resulta que fuimos a la casa de mi abuela y pues ya nos montamos en el carro y ya mi padre estaba dando la vuelta para ir de regreso. Y entonces mi abuela salió a decir que mi mamá pues se le había olvidado el aguacate que le había dado a mi papá. Y entonces sale con voz en cuello, ¿verdad? Sobre la calle principal, incluso alzando el aguacate en la mano, le dice, ¡ey, el aguacate de Alfredo! Le dice, ¡híjole, mi papá se pone todo rojo, rojo, porque era más chele que yo! Imagínense que le estaban diciendo aguacate, ¿verdad? Entonces, como que, pero mi abuela no quería decir eso, sino que se le olvidaba el aguacate. Entonces, ¿cuán importante es el español, verdad? No digamos el inglés. Los puntos de las comas. Ah, sí, sobre todo yo eso soy muy mi madre era maestra, pero de las maestras normalistas, de las de antes, de la, ¿verdad? Sí, y mi padre también, pero aunque ambos eran sociólogos, pero también sociólogos. Se dedicaron a la docencia. Sí, entonces, ¿por qué les gustaba dar clase? A la mayoría de nosotros nos gusta dar clase. Somos 6 hermanos, pero a 3 nos gusta dar clase y 3 no. Entonces, pues ni modo, yo salí sorteada, me encanta dar clase, me fascina. Me encanta, me encanta. Aunque no es mi profesión. Me dice mi madre, estúdale, estúdale. Pero cuando yo quise sacar a pedagogía, fíjate que ya no me dieron chance. El Ministerio de Educación cerró. El curso de pedagogía. Sí, cerró. Y no lo ha abierto hasta nuevo aviso, así que... Hoy se hace a través de una maestría. Pues sí, pero no me daban chance todavía. Oh. Así que ni pero modo. Yo sí lo hice en la UES. Ah, pues usted sí lo pudo hacer. Yo creo que lo había hecho antes de que cerraran. 2007 fue, creo que fue el último. Exacto, imagínese desde cuándo estoy esperando yo. Todavía en el 2010 había el curso de formación pedagógica. No, hombre, eso fue de la Don Bosco y toda la cosa y nada que ver. Sí, así que como que parece que los docentes se quejaron porque es como que había competencia ahí, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Tienes razón en haber hecho eso, porque tú puedes ser muy bueno en lo que tú haces, pero no significa que puedas transmitir tu conocimiento. Es decir, no tienes pedagogía. Entonces es sumamente importante eso. Por eso es que antes no se necesitaba. Si tú sacabas cualquier tipo de profesión, tú podías dar clase. Pero al ver que pues, no se estaba dando clase con la calidad que se necesitaba, por eso se metió la pedagogía. Porque tú puedes ser muy bueno, pero no significa que puedas transmitir bien tu conocimiento o tener la pedagogía necesaria. Entonces, aunque en ese curso de formación pedagógica hacen bastante énfasis en la pedagogía. Ah, sí. Hay psicopedagogía y todo eso. Sí, yo vi todo el pensum.
Yo, wow, cinco, pedagogía, didáctica. Eso, me encanta. Didáctica 1, didáctica 2, psicopedagogía 1, psicopedagogía 2. No, hombre, pero con todo lo que me enseñó mi madre, yo creo que ya saqué la psicopedagogía 10, porque realmente esa señora era calidad, créemelo. Sí. De esa señora ya no hay, me va a hacer falta, porque yo, ella incluso fue a sacar una especialización en andragogía. ¿Tú sabes qué es eso? No, es la primera vez que oigo la palabra. Eso lo fue a la isla de Janitzio, en México. Bien interesante esa isla, fíjate. Porque cuando baja la marea, puedes pasar en medio del mar y llegar a la isla. Y cuando sube la marea, es como el Mont Saint-Michel de París, que prácticamente hace lo mismo. ¿En qué parte está de México? Por el Yucatán. Mixco. Está. Mixco. Ajá. Lo que te quiero contar es que andragogía es la parte de la, bueno, es decir, la parte de la educación que estudia la alfabetización y la educación con las personas ya mayores. Las personas adultas, eso es andragogía. Interesante. Ya ves, interesante, en español aprendes sí. Algo nuevo, Sí, porque esa palabra es nueva para mí. Para buscar la andragogía, pero después de la clase de inglés. Oye, very good, ya ves, andragogía, ya aprendes algo nuevo. O sea que si usted no sabe un poco de andragogía, también uno podría dar clases a personas adultas como ustedes. Porque, sí. Vea, no es lo mismo dar clases a jóvenes, a niños y adultos. Es totalmente diferente el escenario. Sí. Aunque sea el mismo idioma. Sí. Porque yo hasta mopeds ocupo para los niños. Mopeds. ¿Mopeds? ¿Figuritas? Uh-huh. Ajá. Muy bien. Después de hablar de pulpos flotantes, ¿verdad? Que ya estamos en la clase, ¿no creen? Ustedes repasaron lo de ayer, ¿verdad? ¿Sí? Espero yo que sí. Porque ya vamos a ver al final de la clase, ya vamos a pedir a 4 o 6 víctimas, perdón, participantes que me ayuden, ¿verdad? No hay problema. Chicos, ¿se acuerdan que ayer vimos diferentes cosas, diferentes expresiones? Estuvimos viendo ya los comparativos, ¿se recuerdan? Los adjetivos comparativos que vamos a utilizar cuando estemos hablando de preferencias. Por ejemplo, which one? The blue one. ¿Por qué? Porque es bigger, porque es longer, porque es nicer, etc. Muy bien. Vamos a empezar con, más que todo, me gustaría con el listening, y hoy sí les voy a compartir lo del writing, no se preocupen. Quiero que escuchen. Vamos a, habían expresiones ayer como that's expensive, ¿verdad? Cheap y todo eso. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer prácticamente es como enfatizar mucho la pronunciation del sentence stress. El sentence stress es como la sílaba tónica, si queremos decirlo en español, donde uno tiene que ver la importancia de las palabras en una oración y en cuál una necesita ser como la mayor fuerza de voz. ¿Se acuerdan que veíamos expresiones como I'll take it, sobre todo en los diálogos chiquitos que hicieron ustedes con los vendedores? También oímos expresiones como do you mean this? I'll take it, that's expensive, excuse me, etc. Entonces, ahorita vamos a enfatizar esas 4 expresiones y vamos a escuchar a dónde es que hacemos la mayor fuerza de voz. Primero lo vamos a oír, así que trate de poner sus 10 sentidos, vea, no 6, sino 10 sentidos, focus, y después voy a compartir con ustedes las palabritas y lo vamos a volver a oír y ustedes se van a fijar a dónde es que se hace el stress. Syllable, ¿sí? ¿Dónde se hace la mayor fuerza de voz? ¿Les parece? Vale, démosle pues. Déjenme ver a dónde estoy. Aquí está. Sí, este es. Perfecto. Page 18, exercise 4, pronunciation. Sentence stress. Part A, listen and practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean these? Ajá. Más o menos se pudo notar, ¿verdad?
Más o menos, más o menos. Va, ya va a ver que va a ser más fácil si yo pues le comparto lo que es ya las palabras. Entonces van a ver las 1, 2, 3, 4 palabras las que acaban de escuchar, pero van a ver diferentes pelotitas. Entonces quiero que enfaticen o vean dónde está la pelotita más grande. Van a ver ahí la mayor fuerza de voz. Y la mayor fuerza de voz, entiéndase como ponerle un poquito más potencia, no gritar, ¿verdad? Ni exagerar. Vaya, ahorita ya se lo acabo de mandar. ¿Lo tiene? Do you have it? Yeah, the WhatsApp group. Hola, yes. Kimi. Hi. All right. Sí, ¿verdad? Ahí la tiene. Perfecto. Vale, vamos a volver a ponerlo y entonces usted, ya que lo tiene ahí, enfóquese en lo que escucha y también en lo que ve. Vamos a ver, espérate que creo que voy a compartir. Como ya tienen ustedes el writing, solo vamos a compartir el listening. There you go. Page 18, Exercise 4, Pronunciation, Sentence Stress. Part A, Listen and Practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean these? Vaya. Como la teacher dijo solo veces, solo veces. Ay, qué mal es la teacher. Yes, I know. Muy bien. Vamos a compartir. A ver si ustedes me ayudan a pronunciarlo. Ok. ¿Cómo se pronuncia la primera? Excuse me. Very good. ¿La segunda? That's expensive. Aquí es donde hace la mayor fuerza de voz. That's expensive. Muy bien. ¿La otra? I'll take it. See? Do you mean these? Do you mean these? Question. Ajá. Exacto. Sí, porque quiere decir estos, ¿verdad? Estos. Ajá, entonces como se está enfatizando, ¿se acuerdan que esa frase la escuchamos cuando estábamos hablando en el primer ejercicio de que la muchacha le estaba señalando los jeans? ¿Sí? Y entonces la muchacha decía, those light ones. Pero entonces la muchacha, la vendedora estaba señalando y decía, do you mean these? ¿Sí? ¿Ven? Entonces esa frase las escuchamos ayer, o por lo menos la practicamos ayer. Entonces, ¿qué les parece si volvemos a decirla? A ver, dime cómo se dice la primera. Excuse me, very good. ¿La siguiente? That's expensive. Ay, solo el Pablito. Otra vez. Ajá, otra vez. Vuelve a empezar. Excuse me. Ajá. Ajá. ¿La otra? That's expensive. Ajá. ¿La otra? I'll take it. Muy bien. Otra vez, Santiago, dale. I'll take it. Eso. I'll take it. Very good. Good job. ¿Y la última? Do you mean this? Muy bien. Excelente. Perfecto. Ok. Ah, ¿se acuerdan que hoy vamos a aprender, chicos? Estoy enfatizando eso porque es bien importante que ustedes lo sepan. Hoy vamos a seguir aprendiendo un poco de lo que vimos ayer, pero hoy ya vamos a empezar a comparar una cosa con otra, ¿sí? Hoy vamos a ir aumentando más vocabulario y a la vez vamos a ir ya a la comparación. Pero fíjense que quiero compartir con ustedes. Hola, Pablito, Josué. Hola, Nuri. Good night. Quiero compartir con ustedes un poquito de las reglas que tenemos para poder como convertir los adjetivos. Fíjense que encontré algunas. Me costó encontrarlas en español, pero funcionó. Sí, me costó, no crean. Quiero ver, pero vamos a ver acá. Lo quiero compartir con ustedes. I found it. Ahí está. Would you like me to make it bigger?
Oiga, ¿quieren que ven comparativo? Bigger. ¿Sí? ¿Quieren la más, más grandecito? Eso lo vimos ayer. Vale, ¿lo ven? ¿Sí? Can you see it? Yeah. Beta, beta. Vale, beta. Cool. All right. Y si ustedes se fijan, tengo varias sentences. Muy bien. Vale. Miren, la primera son con los adjetivos cortos. Como long, ¿verdad? Tengo al menos 4 rules. Zule, ¿me puedes leer la primera? La primera rule, porfa. Yes. Si un adjetivo tiene una sílaba, agrega el sufijo er al final. Muy bien. Er. Er. Sí. Muy bien. ¿Y ejemplo? ¿Qué ejemplo te da aquí? Short, short. Short, shorter. Shorter. Muy bien. Mira, cabal, mira, es de una sola sílaba, cortito, solo le agregamos el er, ¿vea? Como long, longer, ¿se recuerdan? Va. Démosle la segunda, Jorgito. Gracias, Zule. ¿Me puedes leer la segunda regla? Regla 2. Si un adjetivo termina en la secuencia consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante antes de aplicar la regla. Ejemplo. Wet, ejemplo, wet, wetter. Ajá, o wetter, como usted lo quiere decir. Muy bien. Wetter. Mire, cabal, mire. Consonante, vocal, consonante. Me duplica la T y le agrega la ER. Sencillo. Muy bien. Pablito, ¿me quieres leer la tercera? ¿Cuál, Pablo? Pablito Reyes, por favor. Regla 3. Si un adjetivo termina en E, agrega R al final. Ajá. ¿Y ejemplo? Large. Larger. Exacto, mira, large. Large es largo. Larger es larguísimo. Solo le agregas la R. Sencillo, ¿verdad? Esa no es complicación. Hoy sí, necesito el otro Pablito. Pablo José Cornejo, please, la número 4. Ok, si un adjetivo tiene 2 sílabas y terminan en Y, cambia la Y a I. Y agregue el sufijo er. ¿Ejemplo? Al final. Tiny, tiner. Tiny, tiner. Tiny es algo chiquito, pequeñito. ¿Sí? Muy bien. Okay. Estamos bien, ¿verdad? Ahí. Very good, very good. Oscarito, ¿me puedes ayudar con los adjetivos largos? Con la regla, porfa. Algunos adjetivos comparativos forman el comparativo colocando la palabra more antes de el adjetivo de grado positivo. Ajá. Algunos adjetivos de una o dos sílabas también se incluyen en esta categoría, sobre todo los que son participios presentes como exciting, frightening, o participios pasados como burnt, padre. Ajá, esto más que todo, chicos, ¿se acuerdan que veíamos la vez pasada expensive? ¿Se acuerdan? Entonces aquí vamos a agregar la palabra more. ¿Por qué? Porque son adjetivos de más de una sílaba. ¿Sí? Ahora bien, ¿se recuerdan también que veíamos que hay como irregulares, verdad? O sea, en otras palabras, que eso es punto y aparte. ¿Se acuerdan cuál es el comparativo de good? Better. Better o better, better, como ustedes quieren decirlo. No tengo nada. Ajá. ¿Cuál es el comparativo de bad? Worse. Ok, muy bien. ¿Y el de much? El de much es more. Alrighty, very good. Ven, o sea, son unos que son fuera de serie. De hecho, después de la clase les voy a mandar algo sumamente interesante, porque les voy a compartir el resto de esa información que encontré, pero van a tener una gran lista, así ver, kilométrica de adjetivos, comparativos y superlativos de un solo, para matar dos pajaritos de un tiro. Así que les va a ayudar bastante, ¿sí?
¿Por qué quería yo enfatizar eso? Bueno, porque precisamente hoy vamos a estar viendo ya un poco más acerca de las preferencias y los comparativos con adjetivos. Espérenme que les voy a poner ahorita mi pantallita y lo voy a hacer más grande. Vean que hoy estoy en un dilema. Entre Santiago y Oscarito tenemos dos Ready Boys. Está complicada la cosa. Aunque yo creo que Santiago va a decir, no, yo soy el primero teacher, así que usted, pues más respeto, este es el copión. Alrighty, very good. Can you see it, guys? ¿Lo ven? Can you see it? Yeah? Yes. Perfecto. Ok. Entonces vea, que usted cuando va a preguntar una comparación, quiero ahorita que se centre precisamente en esta parte. En esta nada más. Mire. Uno dice, ¿se acuerda qué significa which? ¿Cuál? Perfecto. Eso es parte de la W's question. Entonces usted primero dice, primero pone el which. Vamos a ver acá. Le voy a poner aquí la fórmula. Acá, sí. Primero pone el which porque uno quiere decir cuál, ¿verdad? Después pone el sujeto, que en este caso puede ser sweater, puede utilizar la palabra one, se recuerda si usted y yo sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Etcétera, usted puede ser el sujeto, después puede ser el verbo en este caso sería do, porque es el auxiliar, luego, y aquí está, este es, sí, luego el otro sujeto principal, este no es el principal, sí, ese es el principal porque está hablando de usted. Después usted usa la palabra, el adjetivo comparativo, ¿verdad? Etcétera. Muy bien. Vea una cosa antes de enfatizar yo en eso. Which sweater do you prefer? ¿Qué suéter usted prefiere? Which sweater do you prefer? Entonces, ¿qué usted dice? I prefer the blue one. ¿Qué está sustituyendo la palabra blue? ¿A qué palabra de la pregunta? Sweater. A sweater, muy bien. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Vale, entonces usted dice, which one do you like more? ¿Cuál le gusta más? Puedo utilizar otro verbo, mire. En vez de prefer, puedo usar el verbo like. I like the blue one more. Mire, a mí me gusta más el azul. No diga, I like more the blue one, no. I like the blue one more. Al final. Mire, y entonces después usted pregunta, which one do you like better? ¿A cuál te gusta más o mejor? I like the blue one better. Mire que esas dos casi se parecen. More y better. ¿Sí? Pero quiero que vean una cosa. Cuando usted responde, pone el sujeto, el verbo principal, de ahí el otro complemento y después usted pone el comparison, que en este caso sería more, better o prefer, dependiendo. Esa es la pregunta. Ahorita, en las preguntas, so far, so good. ¿Estamos bien ahorita? ¿Alguien tiene una gran duda, un gran signo de interrogación así? ¿Estamos bien? Hable ahora o calle para siempre. Neftalí, yo pregunto. ¿Sí, estamos bien? Va. Yes, perfecto, nice. Okay. Va. Entonces, vea usted aquí. Esa es la respuesta. Mire. Como usted y yo sabemos de qué estamos hablando, aquí siempre vamos a ocupar el one ahorita. Mire. Estamos hablando. Porque todo, si usted se fija, todo estaba relacionado. Yo le estoy preguntando, todas las preguntas son relacionadas con el suéter, si se fija. Solo que usted lo puede decir de diferentes maneras. Vaya. Entonces usted dice, which sweater do you prefer? I prefer the blue one. ¿Por qué? Bueno, dice usted, porque es más chivo que el verde. It's nicer than the green one. Entonces, cuando usted quiere comparar una cosa con otra, usted aquí va a utilizar, si usted se fija, mire,
usted va a utilizar acá el la comparativo, mire, nicer, prettier, y aquí es more stylish porque este es un adjetivo que tiene más de una sílaba. Pero ve que usted antes de comparar uno con otro utiliza una palabrita muy especial. ¿Cuál es esa palabrita que utiliza? Dan, exactly. Damn. Mire, este es bien importante. Dan, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, esto es para decir, este es mejor que el otro, ¿sí? Ese es el que une las dos comparaciones. El Dan, very good. Muy bien. Si usted dice, it's nicer than the green one, ¿qué está diciendo aquí? What are you saying? O what you are expressing. ¿Qué es más bonito? ¿Qué, ajá, sí, ¿qué es más chévere, que... ¿verdad? Ajá. Y si yo digo, it's prettier than the green one. Es más bonito. Very good. Y si yo digo, it's more stylish than the green one. Tiene más estilo que. Ajá, o sea, tiene más estilo, ¿verdad? Está más cool la cosa. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y miren, aquí tengo un poquito de spelling. Cheap, cheaper. Nice, nicer. Vayan viendo cada una cuál de las reglas que mencionamos cumple. Miren, cheap, cheaper. Nice, nicer. Pretty, prettier. O prettier. Y big, bigger. Miren. Miren qué interesante esto para poner un ejemplo. Aquí cada una tiene una regla específica. Ahora bien, quería enfatizarles también muchísimo, déjenme ver, vamos a poner este color, sí. Este, miren, algunas expresiones que nos van a ayudar muchísimo cuando querramos comparar una cosa con otra. Miren, the color is prettier, el color es bonito, el diseño es genial, ¿no? El estilo es más atractivo y este es... el material es mejor, o si usted quiere decir es de mejor calidad. ¿Le parece si practicamos esas expresiones? The pronunciation, because it's really important. Okay, repeat after me. The color is prettier. The color is prettier. The design is nicer. The design is nicer. The style is more attractive. The style is more attractive. The material is better. Vaya, hoy le toca solo a ustedes, yo no les ayudo en nada. Vaya, pronúncieme la primera expresión, por favor. The color is prettier. La segunda, second one. The design is nicer. La tercera. The style is more attractive. It's more attractive. Y la otra, la última, and the last one. The material is better, como ustedes quieren decir. Con solo que no me diga pera, suficiente. All righty, very good job. Muy bien, excelente. Les estoy dando eso porque me van a hacer un montón de comparaciones ahorita. Si ustedes se fijan, ayer les dije que hoy iba a ser grammar y pronunciation y speaking. No se me esté durmiendo, Nelson. Espérenme que ya lo vamos a poner ahí al centro. Ahí está, writing. ¿Qué le creen? Muy bien, excelente. ¿Por qué les estoy dando esta información y este material? Bueno... después de oír esto y de enfatizar mucho las useful expressions, vamos al listening ahorita y quiero que escuchen una conversación entre dos personas que van a una tienda y quiero que escuchen algo. Ahorita estamos trabajando el listening with specific details information. Entonces, necesito que escuchen qué es lo que quieren comprar. ¿Qué color es? ¿Y cuánto cuesta? Eso es todo. Hey, ¿se recuerdan cuál es la pregunta que uno utiliza para decir cuánto cuesta? ¿O para indagar cuánto cuesta? How much? Si es una cosa, sería how much qué? How much cell phone. Ajá, pero antes... how much is. Very good. Acuérdense que utilizamos el verbo que le encanta a Neftalí. How much is. ¿Y si es dos cosas?
How much are? How much are? Very good. How Entonces, repitiendo are. Que lo que quiero que escuchen, ¿qué es lo que van a comprar? ¿Qué color y cuánto cuesta? Okay. Yes, Josuecito, tres, son tres, sí. Very good. Entonces, esto es lo que yo quiero que vean ahorita. Y ya van a ver lo que vamos a escuchar ahorita. There you go. Ok. Bye. Ok. Lo voy a compartir ahorita con ustedes. Mm-hmm. There you go. Page 19, exercise 9, conversation. I prefer the blue one. Mm-hmm. Part A, listen and practice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. One more time? Yes. I don't believe you. One more time? Yes. Yes. Are you sure? Yes. Okay, that's what I energy. Come on, it's Friday. We almost have a weekend, so let's listen one more time. Yes. Woo-hoo. Page 19, exercise 9, conversation. I prefer the blue one. Part A, listen and practice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Ajá. Okay. What do you want to buy? ¿Qué quieren comprar? Sweater. ¿De qué colores hay? Pink and blue. ¿Cuánto cuesta? $139. Qué caro, ¿verdad? Expensive. Vaya, hoy le voy a poner una lesson última vez, pero porque yo quiero algo bien específico, pero bien, bien específico. ¿Se acuerdan que estamos viendo acerca de las comparaciones? Porque este es más nicer, que este es más stylish, que ese, etcétera. Ahora, fíjense bien. Es lo único que yo quiero. Necesito saber qué color prefiere la muchacha y por qué. Y qué color prefiere el muchacho y por qué. Es lo único que quiero. Y a ver si captan el de ella. Porque el de ella, la razón es así bien, no abre bien la boca. Yo sé que no es fácil, pero a ver quién me lo cacha. Quién me lo cacha, le tengo un punto extra. Lo va a poner 10 veces, ¿verdad, teacher? No, hombre, yo solo una lo voy a poner. ¿Cuál zapato en bicicleta? Porque la del muchacho ya la sabemos, teacher. Bueno, pero double checking, no está tan mal, ¿vea? La de la muchacha, sí. Vale, vamos a ver, démosle otra vez. Acuérdense, ¿saben? Cuando pago eso enfocarme en una sola cosa, yo sé que ustedes van a volver a oír toda la conversación, pero su cerebro va a estar buscando la respuesta a mi pregunta. Entonces, eso se llama, se podría decir que es skimming, pero en el listening, porque eso más que todo se usa en el writing. Pero es como focus on to get the answer to my question. Eso es lo que quiero que hagan ahorita. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ahorita? ¿O tratar de encontrar la respuesta a qué? ¿Qué le gusta más? ¿Por qué le gusta más a ella? Ajá, ¿por qué le gusta más este color? ¿Por qué le gusta más el otro color al chico? Las razones. Vaya, vamos otra vez a ver quién me lo puede decir.
Page 19, Exercise 9, Conversation. I prefer the blue one. Part A, Listen and Practice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay. So, démosle pues. Vamos a ver, ya les voy a preguntar, no se preocupen, vamos a poner aquí algo. Ajá, lo voy a compartir ahorita mi pantallita. Vale, entonces ya dijo el muchacho, vea, vaya, vamos a ver. En el caso del boy, vamos a empezar con ese que es más fácil. Ajá, el boy, ¿cuál suéter prefirió? The blue one. ¿Por qué? Tiene más stylish. ¿Cómo se dice more stylish? More stylish. Ah, verdad. Ya ven, están ocupando. Ajá, more stylish. Ajá, están ocupando el comparison de dos o más sílabas. Muy bien. Ahora estamos hablando de la chica, ¿verdad? O the girl. ¿Cuál prefirió? The green one. Why? Look like better. Because it look normal. Ajá, no. Look like more. Member, algo así. Ah, no. Ajá. ¿Quién lo cachó? ¿Quién lo cachó? Prettier. No, no es prettier. Es más caro. Tampoco, no digo more expensive. Porque el look es normal. Tampoco dijo que era normal. Más atractivo. Look like more. No. Ajá, Jorgito, Nuri, ¿alguien captó? Look more. Look more. No dijo more. Wilson, Kimi, Fátima, Roxy, Karen. Look like small. Worse. Look like worse. Le gusta porque es peor. No, hombre. Todo el que se parece. ¿Sabes qué dijo? Well, she said. She said because it looks warmer. Más caliente. Warmer, ok, sí. Warm es caliente. Más caliente. Y el comparativo es warmer. La pronunciación es difícil. ¿Y de dónde, teacher? Sí. Warm. Ella no dijo, ella no abrió la boca y dijo, it looks warmer. Mira, warmer. Por eso es que casi no se escuchó. Ajá, exacto. Yo por eso se los pongo, porque hay pronunciaciones que cuesta distinguirlas. Pero ahí vamos agudizando el oído. Y espérense que ya le voy a poner otro más difícil. Muy bien, looks warmer. ¿Estamos bien hasta ahí? Warmer. Exacto, muy bien. Ahora. Caliente. Ajá, más calientito, vea. Vaya, hoy quiero que hagan algo. Déjenme ver. Sí, vamos a poner este. No. Ajá. Vaya, quiero ver este. Ven ahorita lo que tengo aquí en pantalla. Can you see it? ¿Pueden verlo? Yes. ¿Qué tengo aquí? What do I have here? Son como accesorios. Muy bien. Ajá. Perfecto. Solo para enfatizar. Muy bien. Solo para enfatizar, se recuerden que también estábamos viendo cómo decir los precios, vean. Porque acuérdense que también en el Dial lo escucharon el precio de $139. Caro de suerte. Como que fuera de Zara, vea. O de Bering, no sé qué. O
Forever 21. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan cómo se dice 79 centavos? Yes. ¿Cómo se dice? 79 cents. 79 cents. Very good. ¿Cómo se dice 18 dólares? 18 dólares. Very good. No diga 80 porque 80 son 80. 18 dólares. ¿Y 24.95? 24.95. Very good. Bye. Hoy quiero que me haga un favor. Hágame un favor. ¿Qué precio le pondría al primer lente y el otro lente? Recuerde que el primero ha de ser de chica y el otro es de chico, me imagino yo, ¿verdad? Ya, $1. De los de la gasolinera. $25. ¿Entonces cuánto, pues? Digan. $25. $25. No, five. Ah, five. Digo, qué bárbaro, qué carero eso, dije yo. All right. ¿Y el del chico? Así, ahí sí. $1. $8, vea. Ray-Ban. Ah, el Ray-Ban, sí, cabal. Ajá. Vaya, veamos otra vez los cell phones. ¿Cuánto le pondrían al primer cell phone? $30. ¿Cómo se dice 30, pues? $30. Ok. ¿Y al otro? iPod. $50. Vaya. Vaya, hoy tenemos aquí dos scarves. ¿Qué color es el scarf? Red. Vaya, sí, no importa, estamos daltónicos, that's okay. How much is the red scarf? ¿Cuánto le pondría? ¿Cuánto le pondría? A la mujer. $12. And the blue and the white one? Blue. Pero le robaron a la viejita. Ah, le robaron. Le robaron, cabal. Le robaron. Ajá. ¿Cuál sería? How much is it? $15. $15, bye. Bye. Acuérdense de los precios, pues. Acuérdense de los precios. 5, 8, porque yo 30, ya lo voy a quitar. 12, 15. Ya, va. Va, mujer, si tiene memoria fotográfica, quiere, mándelo al celular. Ajá, vale. ¿Por qué quiero que se escuche o por qué quiero que lo vean? Bueno, porque miren lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a practicar, ¿me? Un diálogo bien chiquitito. Vale, o sea, tiene que tener aquí en cuenta, ¿verdad? Aquí están las expresiones y aquí está un medio diálogo. Mire, ya hemos hecho el diálogo de este, del primer. Usted puede usar este mismo diálogo con cell phone y con scarf. Pero mire cuál es la primera. How much are these sunglasses? Dice la persona, ¿verdad? Which ones? Le pregunta el vendedor. The pink ones. Ah, miren, oh, le salió más caro. They're $86.99, miren. Estos sí son Polaroid. Uf, that's expensive. ¿Sí? Muy bien. Victims, perdón, participants. Ok, muchas gracias, Santiago. Muy amable de tu parte. Y quiero ver, Gilmita, hazme un favor. Bye. Aunque ya está aquí el ejemplo, ¿verdad? De la conversación. Aquí. Pero, ¿se acuerdan de los prices que acabamos de poner, verdad? Vaya, Gilmita, tú andas buscando prices para los sunglasses. Vas a hacer el del sunglass, nada más. Y puedes usar perfectamente cualquier expresión de las que están aquí, ¿sí? Dependiendo lo que el vendedor, don Santiago Chávez, te diga. ¿Te parece? Vaya. Ok. Shopping day. Action. Dele, Gilmita, pregunte. Hi, can you help me? Yes. What are you looking for? How much are these sunglasses? Which one? The pink one. The pink one. It's $5. Oh, really? Yes. That's cheap. Very good.
Acuérdense que are, Santiaguito, porque son dos. Ay, sí, es cierto. Vaya, o, bueno, como se le olvidó otra vez, démosle. Démosle. Shopping day, scenario number two. Action. Okay. Acción. Yeah. Excuse me, can you help me? Yes, what are you looking for? How much are these sunglasses? Which one? The pink one. The pink one? They are $5. Oh, really? That's yes. Cheap. Very good job. Take it. But, take it. Take it or leave it. Final sale. Qué bárbaro. Muy bien. Solo acuérdense, chicos, que cuando dicen, como están hablando de sunglasses y son dos, sí. Which ones? Solo se acuérdense del. Which final. Ones? Ajá. One. Which Muy ones? Bien. Very good. Marvin and Pablo Reyes. Scenario number two about the iPads and the cell phones. Quiero ver, Pablito, usted va a ser el vendedor. Y Marvin va a ser el cliente. Ok, going shopping. Escenario number three. Action. How much is iPad? Pablito Reyes, dele. Which ones? No, which one, porque acá es uno, acuérdese. Which one? Ajá, como se equivocó, vuelvo otra vez. Démosle. Going shopping in scenario number two. ¡Hey, gracias, Santiago! ¡Action! Okay. How much is this iPad? Which one? The red one. It's $50. Se equivocó. $50. Como se equivocó, lo vuelve otra vez. Ok. Shopping day. Escenario number four. Santiago. Action. How much is this iPad? Which one? The red one. It's $50. That's expensive. Very good. Yes. Very good. Scrooge, ¿verdad? Codo, mentira. Muy bien. Vaya, y los últimos participantes. Vamos a ver. Julito y Zule. Ay, Dios guarde. Vaya. O sea, vamos a ver las scarves. Julito, usted va a ser el cliente y Zule va a ser la vendedora. Va a usar las últimas, o sea, las scarves que son las bufandas. Vaya. Ok. Shopping day is scenario number five. Santiago. Action. Ok. Good night. Can you help me? Yes. How much are these scarves? Which one? The pink one. One. Yes. What color? The pink one or the red one? The red one. Ajá. Está daltónico, yo sé, no me preocupo. It's $12. Oh. That's cheap. Very good, excellent. That's cheap. Muy bien. No fue fácil, ¿verdad? Más que los agarré desprevenidos. Ajá. Son las 10:02. Les voy a dar chancecito. ¿Se acuerdan que les dije que quería que me dijeran lo que practicamos los mini dialogues de ayer? ¿Se recuerdan? Y si no se recuerdan, pues ni modo, ¿verdad? Ajá. Ay, qué lindo, se parece a ti, Jorgito. Pero, hey, tenemos un nuevo estudiante, the youngest one, ¿sí? ¡Ay, qué lindo! Sí se parece a Jorgito, definitivamente. Jorgito, cuando no se pone gelatina, así ha de ser.
¿Verdad? ¿Verdad que sí? Very good. Entonces, ¿saben qué? Este va a ser bien difícil. Porque hoy sí, vamos a decir en buen salvadoreño, aguayabearse los dos ya a los chiquitos, ¿se recuerdan? Que si era, ¿se acuerdan los que practicamos ayer? ¿Sí? Vaya. Y les mandé lo que ustedes habían escrito, which one, this one, that one, etc. ¿Por qué quiero que se los memorize? Porque el lunes, yo no sé a quién voy a agarrar, a cualquiera. Le estoy dando chance, no porque yo soy más mala de lo acostumbrado. Les estoy dando chance. Me lo memorice. A y B, A y B. O sea, les voy a decir lo que yo quiero para que no digan, que no me dijo nada. Mangos que no les dije nada. Vamos a ver. Ajá. Quiero ver cuál era. Ajá, este. Este es, miren, de este estoy hablando. ¿Sí? ¿Se recuerdan que practicaron y pusieron did, that, those, etcétera? ¿Verdad? Vale. Yes. Entonces, ustedes, me imagino que tienen que tener la respuesta ya aquí, vean. Si no, pues, porque lo hicimos ayer, pero si no, vuelvan a hacerlo en su casa. ¿Qué necesito yo? Que ustedes me repasen individualmente los dos diálogos con la información que debería de ir. ¿Por qué? Porque yo lunes, yo voy a ver a quién me agarro y yo le voy a decir escenario número uno, escenario número dos, usted va a ser el client o usted va a ser el salesperson y no importa. Pero ojo, aparte de que voy a enfatizar mucho la pronunciation, que no se le vaya la S, por favor. Once, eso lo voy a oír mucho. Para eso le mandé el tongue twister, así que espero que lo practique, ¿verdad? Ajá. Les voy a pedir primero el tongue twister. Segundo, sí. Segundo, les voy a pedir ese a cualquiera de los de todos. Y le voy a decir, bueno, dígame el escenario número dos. Usted va a ser el client, usted va a ser el customer, el salesperson. Pero aquí viene la parte madura. Usted no me lo va a leer. Usted lo va a hacer de lo más natural posible. O sea que si yo no quiero ver ningún cuaderno ni nada, ningún cell phone cerquita, porque lo ahorco. O la ahorco. Entonces usted, ok, tiene que decir, hey, por ejemplo ahí, ¿verdad? Lo que ustedes estaban viendo la vez pasada, que decía usted, excuse me, how much are those jeans? Usted decía, which ones? Do you mean these? No, the light blue ones, dice usted. Ah, they are, póngale, me acuerdo que decían $59.95. Wow, that's expensive. ¿Verdad? ¿Es que sí decían? Muy bien. A ver, la teacher ya me lo memorizó. Entonces, eso es lo que yo necesito. Que ustedes lo digan así como que van a comprar. Y vamos a enfatizar mucho las pronunciation de las useful expressions. That's expensive. That's cheap. That's reasonable. Haga de cuenta el caso que usted está comprando en un lugar. Todo el mundo hemos ido a comprar zapatos, jeans, camisetas, celulares, etcétera, ¿verdad? O incluso el mercado. Regateamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, dice Zule. Muy bien. Entonces, eso necesito. Porque vamos a empezar, eso nos va a ayudar bastante, porque ya no quiero que leamos. Vamos a ir quitándonos esa costumbre de leer, porque eso nos impide sonar más naturales, sonamos como robots, porque se nota cuando estás leyendo. Necesito que poco a poco tú vayas teniendo más tu contenido y todo, y que trates de ir soltándote y siendo lo más natural posible. Eso es lo que yo quiero. Usted empieza ya así, ¿ve? Creen que lo pueda suave porque en advance soy madura todavía. En advance les doy las cosas y les digo 5 minutos y ya, vamos. No les doy chance como ustedes. Tienen chancecito. Les va a ayudar. Por las dudas, póngase pamper, tome agua y tome un té de manzanilla porque lo va a necesitar. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, reclamo de habla ahora o calla para siempre? Y nadie tengo el lunes, yo. No, mentira. Ajá.
Ah, Pablito, otro Pablito, Neftalí, Nelson, ¿no? ¿Tienen alguna duda o reclamo? Todo bien. No. ¿Bien? El lunes va a estar más duro. Es la última semana. Así que vamos con todo, ¿verdad? Ok, very good. Vaya, los voy a dejar y ya es hora de que vayan a dormir y tomarse el cafecito. Bah, el cafecito. Yeah. Sí, mire, yo ya, vea, yo ya tengo, mire. Ve. Y mire, y es de Chuchito. Ah, ok. Ay, porque si aquí dice 100% sincere. ¿Por qué? Porque el amor de los animales es 100% sincere. ¿Sí o no? Yeah. Es uno de los amores más bellos que existen aparte de los niños. Alrighty, very good. So, hugs and kisses. Have an amazing and great weekend. Bye-bye. Bye. Bye.